con ustedes la señora Mirta Legrand de Tiner. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa. Disculpen, pero hoy no voy a hablar con la E, con esa cosa que llaman lenguaje inclusivo. No. Yo no me vendo aunque el público se renueve. Solo me vendo cuando es necesario. Les muestro las joyas de hoy. Hoy tengo unas joyas. Unos anillos divinos, unas perlitas acá en la muñeca, hermoso. Acá, bueno, es precioso, señora, es precioso. Los aretes que tengo, el arete, a ver, mostrame la cámara. El arete, muy bien. En el almuerzo del día de hoy tenemos a unos invitados magníficos. Nos visitan los principales representantes de nuestra burguesía nacional e internacional, ¿eh? Sí, si bien todos se desenvuelven magníficamente en diferentes áreas, tienen algo en común. Todos nos cagamos. Nos embroman desde arriba de un puente. Le damos la bienvenida cálida a nuestros invitados de lujo, por favor. En el día de hoy nos acompañan Mauricio Macri, presidente de todos los argentinos y principal responsable de la hecatombe nacional. La señora Christine Lagarde, recién llegada del mismísimo fondo del Mercadero Internacional. Nos visitan el fondo buitre. Y el ministro de Educación y otros mineros. Un aplauso para ellos también. Bueno, ¿les parece si empezamos a comer? A ver qué tenemos hoy, querida. A ver, por favor. Por favor. No, tan cerca no, por favor. Hoy le tenemos un petit de foie de lobo de piel de cordero y una ensalada de finas hojas verdes condimentada con glisofato marca Monsanto. Ay, gracias, querida. La verdad que tu acento me hace mal. Bueno, contanos, Mauricio. Lo podemos tuitear, ¿no? Como tuitear, tutear. Bueno, perdí las elecciones, ¿verdad? Porque yo hice mucho para que ganara este gobierno en 2015. Además, usted era un triunfador y se ha transformado en un fracasado. No vine acá, Mirta, a estar en una situación cómoda, porque eso sería mentirles. No vine a esconder los problemas abajo de la alfombra. La verdad, Mirta, es que desde el peor, digo, mejor equipo de los últimos 50 años, entendemos que toda la población, que toda la elección es un mensaje que tiene que ser escuchado. Creo que pusimos demasiadas metas optimistas. El cambio con gradualismo que venimos a traer no es fácil de aceptar, y bueno, no toda la gente quiere vivir mejor. Si no, pregúnteselo al 35,4% de los argentinos que elige o prefiere vivir en la pobreza. De todas formas, lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer de forma irreversible. ¿Y qué tiene pensado hacer para empujar el crecimiento, Mauricio? Mire, Mirta, instrucciones al equipo económico para que prepare las condiciones, las medidas necesarias para cuidar a los argentinos. Aunque también sabemos que no existen las soluciones mágicas. Por eso, desde el gobierno decidimos pagar un bono de 5.000 migas a todos los trabajadores, eso, uno por uno. ¿Qué me está dando a firmar? Querida, ¿qué es esto? Yes, I know, son las condiciones del pago de la deuda del FMI, nada importante, no hace falta que las lea y me das la letra chica. Firme, por favor, Mirta, firme. Volviendo a lo del bono, ¿ustedes creen que esto va a conformar a la gente? Acá estoy viendo a gente muy politizada, muy de izquierda, demasiado, Mauricio, que les encanta salir a la calle con ruido. Bueno, hemos salido en su momento con las cacerolas, ¿no? Con las empleadas domésticas, por supuesto, pero eso fue más del norte. Esto es mucho peor, quieren cortar la calle, gente muy peligrosa, muy peligrosa. Bueno, por favor, seguridad. Sí, Mirta, en particular los docentes universitarios, yo veo acá mucho docente que da clases dos veces por semana y que quiere cobrar
el bono. O sea, crecer depende de nosotros, de nuestra capacidad de sentarnos a dialogar en una mesa, sin patoterismo ni extorsión. Es totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, Mirta. Por eso decidimos darle este bono a los trabajadores, menos a los docentes universitarios. En Argentina hoy el que las hace las paga, mucha huelga. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Digo, estamos viviendo un momento crítico. De lo poco que nos sobre después de haber comido todo esto que teníamos para comer, ¿eh? A ver. Interesante esto de Argentina, que rico, esto que se ha dado. A ver, ahí por allá un poquito. Ay, qué lindo lo que está pasando en el programa hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ay, no, por favor, ¿qué están haciendo? Por favor, déjame seguridad, ¿dónde está? Ay, no, pero en nuestra mesa, se van a sentar en nuestra mesa, por favor. ¿Pero qué hace, buitre? No me vaya, buitre, por favor, ¿dónde va, querido? ¿Dónde va? Venga. Ah, yo voy a bailar ahora un poquito, porque el champán me hizo bien, ¿eh? ¡No se inunda más! ¡No se inunda más, carajo! Bueno. ¿Qué va a bailar ahora, Mauricio? ¿Va a bailar? ¡Sí! ¡Ganamos! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Ya ganamos nosotros! ¡Ya ganamos! ¡La gente! ¡Pero que viene esta gente! ¡A la policía! ¡Gracias! ¡Allá, señora! ¡Ay, una nena! A ver, tratar de agarrarla. A ver, Durán Barba, ¿dónde estás, Barba? Bueno, voy a bailarles un poquito. A ver, eso, para las palomas y para los obreros. Paloma, obrero, todo lo mismo. ¡Vamos a bailar un poquito! ¡Poneme la música! 1, 2, 3, ¡va! ¡Impresionante! ¡Esa! ¡Gracias por todo! Gracias. Eso. Bien, hoy me duele un poquito la asiática, me duele, no estoy para este trote, no, 4 años de bailar allí, la verdad que me está doliendo un poquito. Bueno, esto se está descontrolando. Llegamos al final, nos vamos despidiendo antes que nos venga a correr la policía, ¿eh? ¡Hola, policía! Y recuerden lo que digo en cada programa, ¿eh? Como te ven, te tratan, y si te ven docente, te maltratan. Chau, a ver, chau, ministro, besito, chau. Gracias por invitarme, Mirta. Chau. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero, nadie me dijo nada, cambiar los docentes, ¿qué es esto? ¿Docentes de marcha? Por favor, garantízame la seguridad, me llevo la reposera.